¿Cuáles son los nueve frutos del Espíritu Santo? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Jeroglín, llegue a obedecer la dirección del Espíritu Santo y así pueda manifestar en su vida cristiana los nueve frutos del Espíritu Santo. pasaje bíblico de hoy, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo podemos encontrar la parábola de los talentos. En resumen, el relato nos dice que un señor, quien tenía que emprender un largo viaje, reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió de acuerdo a la capacidad de cada uno. Al primero le dio cinco talentos, es decir, cinco bolsas de plata. Al segundo le dio dos y al tercero le dio tres talentos respectivamente. Ahora bien, el siervo que recibió los cinco talentos comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía los dos talentos también ganó dos talentos más. Ambos habían ganado el doble, es decir, habían multiplicado y dado frutos. Pero el siervo que recibió un solo talento cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo y no produjo ganancia ni fruto alguno. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuenta de cómo habían usado su dinero. El amo llenó de elogios a los dos siervos que habían producido ganancias y los recompensó. Le dijo a cada uno: Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo pero reprendió al siervo que había enterrado el talento que le había confiado, diciéndole, siervo perverso y perezoso, entonces ordenó, quítenle el talento a este siervo y dénselo al que tiene los diez talentos, y añadió que arrojaran al siervo inútil a la oscuridad de afuera. Preste atención, el amo le dio el talento que le había quitado al siervo inútil al que había ganado cinco talentos más, es decir, al que había dado mayor fruto o producido la mayor ganancia. Una pregunta, si usted hubiera sido el amo, ¿a quién le hubiera dado el talento o la bolsa de dinero sobrante? ¿Al siervo que había ganado los dos talentos o al que había producido cinco talentos? Probablemente se hubiera inclinado por el que había obtenido los dos talentos, ¿cierto? Muchos de ustedes hubieran sentido este impulso. Yo también lo sentí cuando era nuevo creyente, pero luego me pregunté, ¿por qué Dios le da más a quien tiene más? Y no al que tiene menos. Tiempo después, durante mi ministerio pastoral, he podido ver que no hay mejor opción que esa. Les digo algo, si yo tengo que encargarle algo a alguien, escojo al que está más ocupado. ¿Saben por qué? Porque el que está ocupado es responsable en cumplir sus deberes y por eso también tendrá la capacidad y el compromiso para llevar a cabo más encargos. Es confiable. No obstante, otros no lo son. Digamos que le encargo algo a alguien y no lo hace. Eso hará que no confíe más en él. Por eso le encargo tareas a los que ya las tienen y las llevan a cabo y que, además, tienen la disposición de asumir en fe alguna otra gestión. Así he llegado a entender este pasaje. Dios igualmente le da ministerios y determinadas tareas de acuerdo a sus talentos para que sirvan en su obra. Jamás deberá desperdiciar una oportunidad de servicio. Deberá llevarla a cabo con toda diligencia y esfuerzo para el reino de Dios. Hoy les compartiré el séptimo fruto del Espíritu Santo, que es la fe o fidelidad. Oro en el nombre del Señor para que a través de este mensaje pueda nuevamente examinar su corazón y también evaluar la forma en la que está cumpliendo con su servicio en la Iglesia y así llegue a ser un hijo fiel a quien Dios le pueda decir: Bien hecho, mi buen siervo fiel. Estimado público, el diccionario define fidelidad como la cualidad de ser constante en su afecto o lealtad o constante en el cumplimiento de su promesa o deber en su labor o servicio. Incluso en el mundo secular, los que son fieles en su trabajo son altamente valorados por ser precisamente confiables en sus responsabilidades y los que son fieles espiritualmente son verdaderos tesoros en el reino de Dios tienen esa fragancia que emana de un corazón constante, el aroma de alguien perseverante y obediente y el perfume de un corazón confiable. Hermano, si puede emanar todas esas fragancias, el Señor lo bendecirá. Sin embargo, la fidelidad que Dios acepta es diferente a la que el mundo reconoce o demanda. Tan solo cumplir en forma responsable con lo que se le ha encomendado no es fidelidad espiritual. Incluso, si se esfuerza en cumplir una tarea en particular, esto no es completa fidelidad espiritual. Tal vez se pregunte qué clase de fidelidad es la que Dios acepta y demanda de sus hijos. La verdadera fidelidad que Dios reconoce como tal es, primero, hacer más de lo que se le ha encomendado. Cuando un trabajador cumple con la labor por la que se le ha pagado, no se puede decir que es fiel. Solo hizo aquello por lo que se le paga. Nada más. Repito. No se puede decir que es fiel. Hizo lo que se suponía debía hacer. Incluso entre los asalariados hay algunos que hacen más de lo que se les paga por hacer. Y no lo hacen por obligación. Hacen su labor de buena gana y se esfuerzan de todo corazón sin perder tiempo ni dinero. Lo hacen con ese sincero deseo que brota de su interior. Por ejemplo, en la iglesia hay algunos hermanos que sirven y que hacen más de lo que se les encomienda se quedan sirviendo en la iglesia después que los demás se han ido incluso vienen los días feriados siempre están pensando en cómo llevar a cabo la tarea que se les ha confiado de la mejor manera no solo hacen lo que se les pide hacer más bien siempre buscan la forma cómo mejorar su servicio en la iglesia para beneficio de la congregación además en tanto, líderes de zona, de célula o colíderes destinan su tiempo, dinero y talento en el cuidado de las otras almas. Hermano, repito, fidelidad es cuando alguien hace más de lo que se le ha encargado. Asimismo, al asumir una determinada responsabilidad, alguien que tiene este fruto de la fidelidad hará más de lo que comprende esa tarea o servicio. Por ejemplo, en el caso de Moisés, él puso su vida a cambio de la del pueblo de Israel quienes habían pecado. De hecho, el deber de Moisés era sacar al pueblo de Egipto y guiarlos a la tierra prometida, enseñándoles a vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Sin embargo, al llevar a cabo esa misión, Moisés no solo obedeció y cumplió en forma cabal lo que Dios le había encomendado, Moisés sentía lo que Dios sentía en su corazón y por eso guió al pueblo con todo amor y se esforzó al máximo para cumplir su deber. Por eso, cuando los israelitas pecaron, sintió su falta como propia y también quiso asumir la responsabilidad por ello. Sucedió lo mismo con el apóstol Pablo. Romanos capítulo 9, versículo 3 menciona al respecto. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Hermano, Pablo no pensó que, como había hecho todo lo posible por predicarles el Evangelio a sus connacionales y no lo habían aceptado, ya no podía hacer más. Ustedes ya han escuchado muchas veces las confesiones de fe de estos dos grandes siervos de Dios. No obstante, no basta solo con oírlas. Si no tiene el fruto de la fidelidad, no podrá cultivar este nivel de fe en su corazón es decir, no podrá ser de ellas un estilo de vida. Incluso los que tienen fe y cumplen con su servicio para Dios, si se encontraran en la misma situación de Moisés, no muchos dirían lo que dijo el profeta. Algunos podrían arguir que ya han hecho todo lo posible, que incluso sienten pena por el pueblo, pero que ya no pueden hacer más. Hermanos, lo que están diciendo en pocas palabras es que hicieron lo que se suponía debían hacer. Nada más. Incluso podrían preocuparse porque a pesar de no ser responsables directos, podrían recibir alguna clase de reprimenda o llamada de atención de parte de Dios por los pecados de los demás. Ya les he contado lo que me pasó hace algunos años. Al inicio de esta iglesia, por siete semanas consecutivas, Dios me dio una palabra de reconvención. Sin embargo, eso no creó en mí raíz de amargura alguna. Siempre me mantuve en oración. Oraba por los enfermos. Iba al seminario teológico. No podía dormir bien. Aún así, guiaba las vigilias de oración. Tenía que preparar 11 sermones a la semana y fui fiel en ello. No obstante, por siete semanas seguidas, Dios, al final de cada vigilia de los días viernes, me reconvenía. Más bien, Procuré hallar mi falta, me esforcé por buscar y encontrar mi error, hice todo lo posible por hallar lo que estaba mal en mí y así poder arrepentirme. Luego de siete semanas, Dios me dijo que ya había pasado la prueba. A pesar que me había reprendido, no solo por una, sino por siete semanas, jamás me había quejado. Más bien, siempre di gracias. Incluso ayuné para examinar qué había de malo en mi corazón, pero no pude hallar nada. Porque no lo había. Por eso, al pasar la prueba, pude llegar a un nivel mayor de crecimiento y poder espiritual. Una pregunta, a líderes: si usted se hubiera encontrado en la misma situación, ¿qué hubiera hecho? Si yo les llamo la atención en público, aun si no ha cometido falta alguna, ¿cuántos podrían aceptar esta reconvención con agradecimiento? ¿Lo hubieran hecho con un amén acaso? Desde luego, sé que hay algunos que sí lo hubieran hecho. No obstante, otros, aún afirmando que si lo hubieran hecho, no tienen este fruto de la fidelidad en sus corazones. Por cierto, no cualquiera puede orar pidiendo a Dios que perdone los pecados de otros o diciéndole que borre su nombre del libro de la vida. Cuando hablo de esta fidelidad, no solo se trata del amor para sacrificar su propia vida. Si tiene este fruto de la fidelidad en su corazón, jamás evadirá su responsabilidad. Antes de pensar que se ha esforzado mucho en su servicio, primero deberá examinar la clase de corazón que tiene al cumplir con su servicio a Dios. Además, primero deberá pensar en el amor y la misericordia de Dios por las almas, quien, aún estableciendo un castigo para los que pecan, no quiere que ninguna de esas almas se pierda. Tal vez se pregunte, ¿cómo debería orar? Deberá orar responsabilizándose por no haber guiado o aconsejado bien a los demás e intercediendo ante Dios para que les dé una oportunidad más. Es lo mismo en otros aspectos. Los que son fieles nunca pensarán que ya han hecho lo suficiente, más bien se esforzarán aún más de todo corazón. Hermanos, cada vez que me entero que alguno de ustedes peca, yo siempre me culpo. Oro a Dios diciendo que ha sido mi falta que no les he enseñado bien a obedecer su palabra. Y Dios me dice que no es mi falta, sino que muchos no me escuchan y no ponen en práctica lo que les predico. Aún así, oro culpándome por sus pecados y busco el favor del Señor. Volviendo a la prédica, en 2 Corintios capítulo 12 versículo 15, Pablo dice lo siguiente, así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes, si los amo hasta el extremo, me amarán menos. En otras palabras, nadie obligaba al apóstol ni lo forzaba a cuidar de las almas, ni lo hacía solo por cubrir las apariencias. Pablo cumplía su deber con alegría. Por ello, podía afirmar que de buena gana gastaba todo lo que tenía y hasta él mismo se desgastaba por amor a los demás. Sí, él mismo se ofrecía por entero con una completa devoción y convicción por las almas. Como hizo Pablo, la verdadera fidelidad es cumplir su servicio a Dios con alegría y amor. Segundo, la fidelidad que Dios acepta es ser fiel de acuerdo a su palabra. Un ejemplo, suponga que alguien se une a una banda de ladrones y consagra su vida al jefe de ese grupo. ¿Acaso cree que Dios considerará esa lealtad como algo bueno? Claro que no. Dios aceptará y recompensará su fidelidad solo si tiene un buen propósito y está de acuerdo a su palabra. Incluso si es fiel pero no está de acuerdo a la palabra. Dios no aceptará ni reconocerá esa fidelidad como tal. Hermano, lo más importante para ser verdaderamente fiel es circuncidar su corazón, esto es, limpiarlo de toda maldad y de todo argumento propio. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 menciona, Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En este versículo, ser fiel hasta la muerte, no solo significa esforzarse en su servicio a Dios y ser fiel hasta morir físicamente. Tiene un propósito más amplio y es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, esto es, por los 66 libros de la Biblia. En primer lugar, deberá despojarse de todo pecado y vivir por los mandamientos de Dios. Tal como menciona la carta a los hebreos, deberá resistir, es decir, luchar contra el pecado hasta la sangre, esto es, hasta el máximo. Esto es fidelidad. El principio de la fidelidad es desechar toda maldad, todo pecado e hipocresía que Dios aborrece. Sin esto, aun si es fiel en sus acciones, Dios no lo reconocerá como un siervo fiel. Despojarse de toda forma de maldad y de mentira y reflejar el corazón de Dios es la principal característica de la fidelidad espiritual. Entonces podrá mostrar su fidelidad física, es decir, en hechos, y Dios lo reconocerá como un siervo fiel. Tal como Pablo dijo, cada día muero deberá crucificar completamente esa parte carnal de su ser y alcanzar la santidad. Esta es fidelidad espiritual. Lo que Dios más desea es que llegue a la santidad. Debe entender esto y esforzarse al máximo por circuncidar su corazón. Por cierto, eso no quiere decir que no podrá asumir función alguna ni prestar servicio en algún ministerio hasta que alcance la santidad. Esto significa que todo lo que haga lo deberá hacer en su proceso de perfeccionamiento hasta llegar a la santidad. Los que en forma continua circuncidan su corazón no cambiarán de actitud en su fidelidad. Incluso si atraviesan por dificultades o pruebas, no abandonarán su servicio en iglesia. Por otra parte, si no se esfuerza en circuncidar su corazón, no podrá mantenerse firme al enfrentar pruebas. Tal vez desea abandonar su ministerio en iglesia y se aleje de Dios. Hay quienes en un año sirven diligentemente en iglesia por unos meses y el resto del tiempo no lo hacen. Se los ve entusiasmados sirviendo en iglesia por unos meses, pero luego ya no se les ve. Y luego vuelven a servir, pero el ciclo se repite una y otra vez. Sirven bien por unos meses y luego dejan de hacerlo. Estos hermanos que tienen este tipo de fluctuación en su vida cristiana no serán fieles a Dios ni a su reino, aun si por un tiempo sirvan bien en la iglesia. Reitero, la fidelidad que Dios reconoce es la fidelidad espiritual que implica circuncidar, esto es, limpiar su corazón. Ahora bien, circuncidar su corazón no representa en sí mismo una recompensa, tampoco lo es el despojarse de todo pecado. Esas son cosas que debe hacer como hijo de Dios. Circuncidar, es decir, limpiar su corazón, es un deber para todo verdadero cristiano. Sin embargo, si a la par que está limpiando su corazón está siendo fiel en su servicio al reino de Dios y a su iglesia con un corazón que busca la santificación, entonces llevará mucho más fruto que si lo hace en forma natural, esto es, física o exteriormente. Por ello, recibirá mayores recompensas. La Biblia dice que tanto su espíritu, su alma y su cuerpo deben ser guardados irreprensibles, vale decir, sin mancha hasta el día del retorno del Señor Jesucristo. En otras palabras, deberá llegar al nivel del espíritu y del espíritu completo antes del regreso del Señor y ser fiel en su servicio al reino de Dios antes que llegue ese día. La Biblia no dice que tiene hasta el regreso del Señor. Para llegar a la plenitud del Espíritu, deberá alcanzar ese nivel espiritual antes de ese día. Y luego de hacerlo, deberá servir fielmente al Señor en su Iglesia. ¿Saben por qué? Porque la fidelidad es completamente diferente cuando ya se es maduro espiritualmente que cuando no lo es y todavía sirve en la carne. Esto es, de acuerdo a su propio criterio. Si ha llegado al nivel del Espíritu, Dios aceptará completamente su servicio. Les digo por qué porque amará a Dios y servirá por fe y con fe de todo corazón. Si llega a la plenitud del Espíritu, entonces recibirá grandes recompensas por su servicio en la Iglesia y en la obra de Dios. No obstante, la recompensa que obtenga por servir en forma carnal, vale decir, solo físicamente, no será mucha. Y a pesar que no es considerable, hay quienes pierden sus recompensas. Los que aún no sanan son un ejemplo de ello. Oran y casi alcanzan el punto en el que Dios va a responder su petición. Sus oraciones están subiendo a Dios. Sin embargo, si su oración no es contestada rápidamente, se desaniman, pierden su fervor y si tienen maldad, comienzan a quejarse. Al hacer esto, van perdiendo las recompensas que ya habían acumulado. Se esfuman y deben empezar otra vez. Y este ciclo se repite una y otra vez. En verdad, siento lástima por ellos. ¿O acaso creen que alguien con fe haría eso? Claro que no. Sí, hermano, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Esta clase de vida cristiana no es una vida de fe. Por eso, al medir su vida de acuerdo a la norma de las siete áreas o espíritus, no podrán aprobar la medida. Y Dios no podrá responder sus oraciones. Hermano, si llega al nivel del Espíritu y sirve en la iglesia, eso le representará grandes recompensas. Otro caso, suponga que usted se esfuerce el día domingo en su servicio en la iglesia, pero ese día discute con otros hermanos. No está en paz ni transmite paz a los demás y presta servicio en domingo refunfuñando y quejándose las recompensas que habría acumulado por su servicio simplemente se esfumarán. Ahora bien, tenga cuidado, se puede dar el caso en el que lo que pierde en fidelidad ante Dios sea más de lo que ha acumulado por su servicio en iglesia. Hermano, hermana, Dios aborrece los chismes y las discusiones. En ninguna situación Dios quiere que se rompa la paz. Más aún, si usted es líder... Jamás deberá discutir ni pelear con otros hermanos. Ahora bien, si sirve en la iglesia con gentileza y amor, transmitiendo paz, usted mismo será un aroma grato acepto para Dios y todo lo que haga será de recompensa. Aun si no lo ven, deberá ser fiel en todo lo que haga, deberá orar siempre, todo el tiempo debe mantener esta clase de actitud. Pero, si se molesta por los chismes y se queja de todo, entonces su forma de reaccionar no será buena. Eso querrá decir que su mente es estrecha y que está lejos del nivel del espíritu. Su obstinada forma de pensar lo encasillará. Tercero, la fidelidad que Dios reconoce y acepta es servir de acuerdo a su Señor. En la iglesia deberá servir conforme a la voluntad de Dios. Asimismo, deberá ser fiel obedeciendo a sus líderes y a las autoridades designadas por el pastor. Proverbios capítulo 25, versículo 13 señala, como frescura de nieve en día de verano es el mensajero confiable para quien lo envía, pues infunde nuevo ánimo en sus amos. Sí, hermanos, como frescura de nieve en día de verano es el mensajero confiable para quien lo envía. ¿Se imaginan? Un día caluroso de verano en plena cosecha en el campo está bañado en transpiración. Entonces le ofrecen un vaso con agua helada. Qué refrescante, ¿verdad? Por eso, un hermano fiel en lo que se le encarga es como frescura de nieve en día de verano para su pastor. hermanos, aun si es diligente en su labor, no podrá satisfacer el deseo del corazón de su pastor si solo hace lo que se le pide. Por ejemplo, supongamos que un señor le asigna a alguien la tarea de limpiar su casa, pero esa persona en vez de hacer eso se va al campo y allí trabaja todo el día. A pesar que ha trabajado arduamente, no es un trabajador fiel. No lo es porque no obedeció la voluntad de su Señor. Digan amén si estoy siendo claro. El Señor le dijo a su siervo que hiciera las labores de la casa, pero el siervo se fue al campo y allí trabajó todo el día. En pocas palabras, el siervo no hizo lo que se le pidió que hiciera. Por eso, no importa lo duro que haya trabajado en el campo, no ha sido un siervo fiel porque no obedeció la voluntad de su Señor. Ahora bien, la razón por la que uno no obedece es porque sigue su propio criterio u opinión o porque tiene motivos egoístas. Esta clase de personas aparentan servir bien, pero en realidad no lo hacen con fidelidad. Siguen su propio criterio, es decir, hacen lo que ellos quieren hacer o lo que creen es lo correcto por hacer y simplemente desobedecen. En la Biblia podemos leer acerca de Joab quien era pariente del rey David y además era general en jefe de su ejército. Joab estuvo al lado de David en medio de muchos peligros mientras era perseguido por el rey Saúl. Protegió a su rey todo el tiempo y compartió momentos de alegría y de tristeza con David. Lo lógico hubiera sido que él fuera recompensado por ello, ¿verdad? Joab era inteligente y valiente. Se hacía cargo de las cosas que el rey David quería que se hicieran. Cuando atacaron a los amonitas, Joab ya había conquistado la ciudad, pero dejó que David viniera y la tomara. La ciudad estaba ya derrotada por el ejército de Israel. Todo lo que tenía que hacer Joab era entrar triunfalmente. Y el pueblo hubiera dicho que había sido el general Joab quien había tomado la ciudad. No obstante, dejó que el rey David viniera y tomara la ciudad para darle. Toda la gloria a él. Aparentemente Joab tenía un buen corazón, cierto. Sin embargo, no fue honrado por ello. Sí, Joab sirvió a David muy bien. No obstante, el rey no se sentía cómodo con él. Y esto era porque su lealtad no era sincera. En un momento dado, Joab no dudó de actuar insolentemente ante David cuando quiso lograr su objetivo o propósito. Si algo le era de provecho, desobedecía a David. Por ejemplo, el general Abner, quien era enemigo de David, propuso una tregua para negociar con el rey el cese de la guerra. Así que David lo recibió y luego de negociar con él lo despidió de vuelta en paz. David iba a unificar los dos reinos de Israel sin derramar sangre. ¡Qué bendición! ¿Verdad? Y era porque el pueblo podía aceptar unánimemente a David como su rey. Sin embargo, cuando Joab se enteró de ello, siguió a Abner y lo asesinó. Sin que David se enterara, mató a Abner. Y eso fue porque quería vengar la muerte de su hermano a quien Abner había matado en batalla. Repito, para vengar la muerte de su hermano menor, Joab desobedeció incluso la orden del rey y asesinó a Abner. El rey había aceptado dialogar con Abner y con el pueblo que lo seguía, procurando terminar con la guerra entre los dos reinos. No obstante, Joab, con tal de vengar la muerte de su hermano, fue en contra de la voluntad del rey y, más aún, en contra de un objetivo mayor que era establecer la paz en todo Israel. En la novela Los Tres Reinos hay un personaje que, en apariencia, era bueno. Antes de conocer la palabra, pensaba que este personaje era virtuoso y tenía muchas buenas cualidades. Sin embargo, después me di cuenta que este personaje no era del todo bueno. Más bien, eran otros los que tenían un buen corazón. Ellos fueron obedientes a su rey hasta la muerte, incluso siendo maltratados en forma injusta por su obediencia. No obstante, este otro personaje inició... Toda una guerra para vengar a su hermano menor sin hacer caso a otros consejeros y por un error táctico suyo causó la muerte de 800.000 soldados. Sus motivos egoístas de venganza personal causaron la muerte de cientos de miles de guerreros. Le pregunto, ¿acaso un hombre así puede ser bondadoso? Inició una guerra que no debió iniciar y por ello... Miles de inocentes murieron y otros tantos pagaron las consecuencias de su desquiciado deseo de desquite personal. Joab también hizo lo mismo para vengar la muerte de su hermano menor. Sabía que David iba a enfrentar una situación delicada si mataba a Abner, pero cedió a sus impulsos de venganza personal. Por favor, hermano, mediten esto. Examine su corazón y vea si lo que hace lo hace por motivos egoístas o si lo hace desinteresadamente por el reino de Dios y por la iglesia, incluso si eso implica que hablen mal de usted o que no sea reconocido por su labor. Le pido en este instante que se refleje en el mensaje de hoy. Volviendo al rey David, igualmente cuando Absalón, el hijo del rey David, se rebeló en contra de su padre, David les pidió a los soldados que iban a combatir a su hijo que lo trataran con misericordia, es decir, que lo trajeran con vida. Absalón se había rebelado contra David y el rey había tenido que soportar cosas terribles y vergonzosas. Absalón había violado a las concubinas del rey, había usurpado su trono y ahora David tenía que huir con sus siervos lejos de Jerusalén. No tenía alimentos ni un lugar donde descansar. A pesar de todo ello, el rey rogó a sus soldados que trataran con bondad a su hijo, vale decir, que no lo mataran. Hermanos, una pregunta. ¿En dónde se puede encontrar a alguien con esta clase de corazón? Por eso, Dios permite pruebas en su vida. Antes de esa dificultad, el corazón de David no era bueno, ni él era amable ni generoso. No obstante, solamente a través de esa tremenda prueba, David llegó a ser humilde y Dios lo pudo usar. Como les decía, el rey había pedido a sus soldados que trataran bien a Absalón, que lo arrestaran con vida. Al enterarse de eso, Joab simplemente lo mató. Tal vez lo hizo así porque temía que si dejaban vivo a Absalón, éste pudiera otra vez rebelarse contra el rey. Pero el punto es... Que Joab desobedeció una orden directa del rey porque pensaba diferente y a pesar que había pasado años sirviendo a David, habiendo compartido momentos difíciles junto al rey, lo desobedeció en ese momento crítico y crucial y por ello David no pudo volver a confiar nunca más en Joab. Al final de su vida, Joab se rebeló contra Salomón, el hijo de David, y fue ejecutado. En ese momento, al igual que sucedió con el rey David, quiso imponer su propia voluntad. Es decir, quería poner en el trono a otro de los hijos de David, quien, según él, debía ser rey de Israel. David ya había elegido a Salomón como su sucesor. Sin embargo, Joab no estaba de acuerdo y quería imponer a otro como próximo rey. Así que se rebeló contra Salomón. Sí, hermano, Joab había servido a David toda su vida. No obstante, no terminó su vida en forma meritoria, esto es, como un siervo fiel, sino como un rebelde. Hermano, cuando hace la obra de Dios, en vez de solo esforzarse en forma carnal, deberá enfocarse en lo que es más importante, esto es, en obedecer la voluntad de Dios. No importa lo mucho que se pueda esforzar físicamente, si lo que hace no está de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces eso no será de recompensa alguna para usted, y es que ha hecho solo lo que ha querido hacer, no lo que Dios quiere que haga. Cuando alguien sirve en la iglesia, sea líder o miembro del coro o de la danza, deberá obedecer las disposiciones del pastor o de la persona a quien el pastor designe, y no hacer lo que crea conveniente de acuerdo a su propio criterio. Por eso, Dios está buscando a los que son totalmente obedientes a su palabra. A los que pueden oír la voz del Espíritu Santo. Así, la obra de Dios se podrá realizar y un buen resultado estará más que garantizado. Todo irá bien en la iglesia. Satanás ni el diablo podrán interferir y Dios se glorificará. Por eso, Dios está buscando esta clase de buenos siervos y a esos siervos, Dios los usará y los promoverá. Cuarto, la fidelidad que Dios acepta es la fidelidad en toda su casa. Sí, hermano, en toda área de su vida. Números capítulo 12, versículo 7 menciona lo que Dios decía de Moisés y cita el pasaje. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa Él es mi hombre de confianza. Hermano, ser fiel en toda la casa de Dios significa ser fiel en todas las áreas de su vida. Por ejemplo, en la Iglesia, cada uno deberá cumplir responsablemente con todo lo que se le ha encomendado. Incluso si no tiene una determinada función dentro de la Iglesia, su obligación como miembro de la congregación será venir temprano a los cultos. Ahora bien, deberá ser puntual no solo en la Iglesia, sino igualmente en su trabajo, negocio, colegio, es decir, en todo aspecto de su vida. Digamos que las líderes de zona, de célula y las colíderes son fieles a la iglesia y a su pastor, pero no se ocupan de su hogar, entonces no se podrá decir que son fieles en toda la casa de Dios. Dios desea que usted sea fiel en toda su casa. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, por eso podía ver cara a cara a Dios y además era manso y humilde. Hermana, líder, le pregunto, ¿cómo es usted en su casa, en la iglesia, seguro que da una buena imagen. Se esfuerza en el ministerio en el que sirve, cuida de las almas de su zona y ora todos los días con fervor. Sin embargo, en su hogar no atiende a su esposo con la misma dedicación ni esmero. Tampoco atiende a sus hijos como debería hacerlo. Le sirve la comida fría, y esto es, si se la sirve, y arguye que como sirve en la obra de Dios, no tiene tiempo ni aún para sentarse a comer con su familia. Hermana, usted debería llegar temprano a casa antes que su esposo regrese del trabajo y tenerle lista y caliente su comida. No obstante, muchas de ustedes no lo hacen así. Pregúntese, ¿cree usted que a Dios le agradará eso? Usted no atiende a su familia poniendo como excusa su servicio a Dios y se supone que debería educar y criar bien a sus hijos en Cristo pero no lo hace. Pregúntese si tiene sentido que arguya ante su familia que llega tarde a casa porque está sirviendo al Señor. ¿Cree usted que sus hijos entenderán eso? Hermana, los niños quieren tener a su mamá cerca de ellos. Ahora bien, hermanas, escuchen bien lo que les voy a decir. Con esto no estoy diciendo que por atender a su familia se olvide de servir a Dios o de venir a la iglesia. Jamás podría yo decir algo así. Lo que debe hacer es explicarle a su familia su servicio a Dios y así hacer que entiendan su fidelidad en la iglesia. De otra manera, a sus hijos no les agradará que venga a la iglesia. Se quejarán de usted. Hermana, también deberá ser fiel en su hogar y asimismo mantener limpia su casa. Ser fiel en toda la casa de Dios es ser fiel como hijo o hija de Dios y como líderes o miembros de la iglesia, sea en su hogar, en su trabajo o en el colegio. No deberá ser fiel solo en una función o tarea y dejar de lado las otras. No debe poner como excusa diciendo que no puede estar en dos sitios a la vez. Hermana. En la medida en que se despoje de todo lo carnal y crezca espiritualmente, no le será difícil ser fiel en toda la casa de Dios. Por eso, Dios le dio el talento sobrante al siervo a quien le había dado cinco talentos y que había ganado otros cinco por su fidelidad, es decir, al que ya tenía diez talentos. ¿Saben por qué? Porque ese siervo tenía la capacidad y la voluntad para cumplir con otra tarea más. Si alguien es maduro espiritualmente y es fiel en toda la casa de Dios, no le será difícil llevar a cabo una labor adicional. Si alguien llega al nivel del espíritu, podrá fácilmente cumplir con diversas tareas o labores dentro de la iglesia. Les voy a dar un ejemplo. Suponga que alguien que es maduro espiritualmente visita a un hermano y le da una palabra. En ese momento, si obedecen lo que el hermano les ha dicho, entonces... Toda la familia se arrepentirá y solucionarán sus problemas. Cuidar de las almas es así de fácil. Mientras que a alguien que no es maduro en la fe le tomará cinco visitas ministrar a esa misma familia, al que ha llegado al nivel del espíritu le tomará solo una visita. Así podrá cumplir con su labor fácilmente. No le será difícil. Una visita bastará. Por eso podrá realizar varias labores. No obstante, Alguien carnal no lo podrá hacer, dirá que ya tiene muchas cosas que hacer. Hermanos, si siembra su esfuerzo y su tiempo espiritualmente, a pesar que invierta solo unos minutos, le aseguro que podrá cosechar abundante fruto. Además, como los que han llegado al nivel del espíritu no buscarán su propio beneficio ni conveniencia, más bien pensarán en los demás y primero entenderán sus puntos de vista y opiniones en cada asunto o tema antes de exponer el suyo. Por eso podrán cumplir con sus deberes y funciones incluso si ello requiere que sacrifiquen su tiempo. Hermanos, en la medida en que crezca espiritualmente, su corazón se llenará cada vez más de bondad y si tiene este fruto, nunca será parcial, es decir, no favorecerá a alguien en particular en detrimento de otro. Incluso si ocupa muchas funciones, no descuidará alguna de ellas por priorizar otras. Jamás se esforzará más por una determinada zona y descuidará otra. Los que están a su alrededor sentirán la sinceridad de su corazón. Por eso no se desanimarán si no está con ellos todo el tiempo. Más bien le agradecerán por la atención que pueda brindarles. Por ejemplo, una hermana desempeña dos funciones en iglesia. En una de ellas es líder y en la otra no lo es. En ese momento, si ella tuviera el fruto de la bondad y la fidelidad, no dejaría ni descuidaría ninguna de las dos labores. Jamás pensará que los hermanos entenderán su decisión de dejar una de sus funciones por preferir el cargo en el cual es líder. Ahora bien, si físicamente no puede continuar asumiendo esas dos responsabilidades, deberá, al menos, cooperar con la que va a dejar. Si no hace esto, el Espíritu Santo la retarguirá y no será de buen testimonio para los otros hermanos. De igual manera, podrá ser fiel en toda la casa de Dios y estar en paz con los demás en la medida en que tenga fidelidad y actúe con bondad. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, José fue vendido como esclavo a Potifar, quien era oficial del faraón y capitán de su guardia. Y fue a tal punto fiel y confiable que Potifar dejó toda su casa a cargo de este joven siervo. Y dice la escritura que el egipcio ya no se ocupó más de la administración de sus propiedades. Hermanos, el reino de Dios necesita a muchos de estos siervos fieles, como José, en todas las áreas o ministerios. Si yo le encargo a alguien cierta tarea y la cumple en forma puntual y fiel, entonces ya no tendré que preocuparme por ello. ¿Se imaginan la gran ayuda que serán para mí y para la extensión del reino de Dios? Volviendo a José, a pesar que servía a un egipcio, José le fue fiel por su fe en Dios, esto es, por su testimonio de creyente. Y Dios tuvo muy en cuenta esta actitud y el buen desempeño de José. No dejándolo como esclavo, sino haciéndolo primer ministro de Egipto, la potencia dominante de ese entonces. Sí, José fue esclavo y sirvió fielmente a un egipcio. Sin embargo, en 13 años, no siendo egipcio, se convirtió en primer ministro, el segundo en poder después del faraón, y fue reconocido como tal. La Biblia claramente detalla el poder y la autoridad que tenía José dentro de Egipto. Ahora bien, en ese proceso de refinamiento fue falsamente acusado. Aún así, no perdió su actitud de agradecimiento a Dios. Lo acusaron falsamente de intentar violar a la mujer de su amo. Sin embargo, no se defendió. Más bien, dócilmente fue a prisión para no avergonzar a Potifar desenmascarando a su esposa por esa calumnia. Hermano, Dios lo sabe todo. Sí. El Todopoderoso Dios lo sabe todo. ¿Cuántos lo creen? Y Dios en ese momento estaba observando la reacción de José. ¿O acaso creen que Dios lo iba a abandonar? Incluso en esa dura prisión, José fue fiel a Dios y así llegó a ocupar un puesto de confianza, incluso siendo prisionero. Al final, José halló favor junto al rey y fue nombrado gobernador, el segundo en poder, luego del rey. Hermano, debe imitar el corazón de José. Llegar a ser ese vaso de honra para Dios. Si usted en su labor en la iglesia siempre presenta pretextos y excusas, nunca alcanzará a ser un siervo que honre a Dios. Amados hermanos, les pido algo: vivan en la verdad. Eso siempre les traerá bendición. Aún si en un momento parece lo contrario, Dios con toda seguridad lo bendecirá porque lo está mirando. ¿Cuántos lo creen? Y la fe y la fidelidad que tienen el Señor se manifestarán en su servicio en la iglesia, en la extensión del reino de Dios y en la salvación de las almas. El Salmo 101, en su versículo 6, señala: Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. Los animo, hermanos, a que manifiesten este fruto de la fe y de la fidelidad en su corazón y en sus acciones y así sean irreprochables en su servicio a Dios y en su diario vivir. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos los que tengan este corazón dispuesto lleguen a ser pilares en el servicio al reino de Dios y así disfruten del honor de ministrar y servir al Dios viviente. Ahora oremos todos juntos en voz alta meditando en el mensaje de hoy. Gracias Padre por tu favor. Y tu amor, bendice la palabra que hoy se ha predicado y que se haga fe y vida en tus hijos. Hoy he compartido el séptimo fruto del Espíritu Santo, que es la fe y la fidelidad. Ayuda a tus hijos a ser fieles a tu reino, haciendo más de lo que se les ha confiado y cumpliendo su servicio en la iglesia con todo su corazón, con toda su vida y con toda su voluntad. Gracias, Padre. Hay aún mucho por hacer para tu reino a través de esta iglesia y necesitamos de hermanos fieles, responsables y sobre todo obedientes. Gracias Padre, he orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de Amor. Pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos, que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia. Fuera, quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda. De cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos. Los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal. Fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad fuera a, to, a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalecelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen. Que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembre en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias Padre por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuáles son los nueve frutos del Espíritu Santo? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Gerogly, llegue a obedecer la dirección del Espíritu Santo y así pueda manifestar en su vida cristiana los nueve frutos del Espíritu Santo. Ahora meditemos en la voluntad de Dios a leer el pasaje bíblico de hoy.